Bueno, para empezar, vamos en el transporte oficial del equipo. A partir de las 0 horas vamos a enfrentar un reto de 1 kilómetro por año. De acuerdo a lo que tenemos planeado, son 65 kilómetros. Esperamos hacer un promedio de 13 horas, más o menos, por las condiciones de la altimetría que estamos trabajando, que va a ser arriba de 3.200 sobre el nivel del mar. Creo que todos vienen con una buena preparación para afrontar este reto y nos estaríamos viendo mañana, si Dios quiere, a las 13 horas ya concluido el reto. La idea es que hagamos la misma ruta que hicimos la otra vez con Alejandro. Sí, yo soy Alejandro. Bueno, con él. Yeah. La ruta de los Nahuales. Salir de aquí, bajar, empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Subir a al cerro de las antenas de Texas. Bueno, a Cocota y después a Cocota a las antenas. Luego sí. Volver a bajar y volver a subir. El llanillo para llegar al llanillo. Llegando al llanillo, agarramos la carretera, esa que agarramos ahorita para llegar aquí. Pero en la iglesia nos seguimos largo. Seguimos derecho hasta Tembladeras. Esa ruta tiene 34 kilómetros. 36 aproximadamente. Bueno, son 36. Alguien tiene que mover la camioneta para estar como a las... 6 de la... ¿A qué hora quieres salir? Salimos a las 12, a las 6 de la mañana estaríamos llegando a la iglesia. Ah, manos, mani. Mani, que vaya. Sí. Te llevas agua y algo de hidratación. Pues ahorita ya preparamos la camioneta, la abastecemos con todo, güey. Sí. Yo me voy adelante, busco hielo, hago todo. Yo quiero saber dónde están todas las cosas. Porque ahí en Tembladera hay tienditas. Pero sí. Por la mañana y compro unas barritas, unas cosas. Sí, pero lo más importante es que nos abastezcas aquí en la iglesia. Si queremos seguir, llegaríamos a 36 a Tembladeras. De Tembladeras, la camioneta de ahí, después de la iglesia, entramos para acá, se va a mover a Tembladeras. Que se vaya. Ahí en Tembladeras reabastecemos bien. Y nos vamos a ir a Conejo. A Conejo por veredas. Que son por veredas. Ahí son 6 kilómetros. Es carretera, terracería. 6 kilómetros. Y 6 de regreso. 6 de regreso son 12 y 36. Pues completamos casi los 50. ¿Cuántos hay? 58, 48. 48. Más 6 de regreso. Más 6 de regreso. 54. 54. Nos tendríamos que ajustar para allá. Nosotros tenemos que ajustar hasta... Hasta Tembladera 50 kilómetros para hacer los 6 de regreso aquí. La idea es hacerla en 13 horas, 5 kilómetros por hora. Tendríamos que hacer 13 horas los 65 kilómetros. Si salimos a las 12 de la noche, estamos a la 1 y cacho aquí llegaré. Estamos a llegar a las 2 de la tarde. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 6 a.m. estoy en la iglesia para que quiera hidratarse y una cervecita y lo que ahí monté, lo que me montaron ahí. Todo pues lo si que las hicieron. Dudas a las 5 de la mañana. Pero no te las de ahí yo me muevo a Tembladera. Lo que crean que ya no les van a poder seguir, ahí le paran, los traigo acá y me vuelvo a regresar a Tembladera, ¿vale? Para asistir al resto de los que queden compitiendo, ¿vale? ¿Qué tal, amigos? Un afectuoso saludo aquí desde el kilómetro 24.5, que es lo que llevamos hasta este momento en el recorrido. 5 horas, muy demandante. En verdad que esto es solo para locos. Acabamos de ir hasta las antenas de Las Lajas. Ya descendimos de las antenas y ahorita estamos bordeando una montaña con un máximo grado de dificultad en cuanto al ascenso para poder descender luego hacia una comunidad que se llama El Llanillo. Y de ahí vamos a continuar nuestra ruta. Yo espero que por ahí de las 1 o 2 de la tarde estemos logrando el objetivo. ¡Ánimo, raza!
¿Qué tal, amigos? Les saludo desde este majestuoso paisaje. Ayer todo mundo contento, todos con la sonrisa de lado a lado, porque íbamos a iniciar una aventura que muchos no creían que pudiera ser posible. 65 kilómetros en las faldas y en el cofre de Perote. Hoy ya estamos descansando, contentos de haber terminado este reto, un reto donde pudimos estar al lado de grandes corredores, de grandes amigos, de grandes compañeros de aventuras. Se dice fácil 65 años y en verdad es lamentable cuando yo volteo a ver a mis compañeros de mi generación con 65 años y los veo que me preguntan en muchas ocasiones, oye, ¿y tú qué haces? Yo corro. Y cuando corro, dice, ¿y qué lugar llegas? Pues a veces, normalmente en el último lugar, dice, oye, pues entonces eso no es correr. Digo, sí, pero tú ni siquiera lo intentas. Y ahí los ves con diabetes, hipertensión, con muchas enfermedades cardiovasculares. Esto es lo que viene a nutrir no solamente el corazón, la mente, sino a fortalecer el cuerpo. Un abrazo para todos. Gracias. Felicidades.